Segundo bloque en Bombi Band Club. Él nació en Santa Fe, pero vive en Jujuy desde 1962, que está integrado al mundo de las artes plásticas y de la formación. Seguimos charlando con Juan Carlos Entrocasi. Contame, Carlos, naciste y estudiaste en Rosario, ¿no? ¿Es yo así? Nací en Rosario, me eduqué en Rosario. Marta, mi señora escultora, que ustedes también le han hecho una nota, ella es de Mar del Plata, nacida en Mar del Plata, pero juntos nos conocimos, nos unimos, digamos, ambos dos, no solamente desde el punto de vista mujer y varón, sino también por el arte. Claro. Ella es escultora. Ella es escultora. Claro, ella es la parte varonil de la familia. Yo representaría a lo femenino. Se convierte en una en una cierta realización, digamos, que tiene connotaciones. Claro, totalmente. Juan Carlos, y contame en el momento creativo, ¿cuándo te surge? ¿Tenés un horario? ¿Venís, te sentás? No, en su momento. Yo dejo días y vuelvo y hago. Soy muy. No tengo un régimen. Claro, no está como con horario. Salto de una cosa a la otra. Pongo a Mozart, que no sé si se escuchará. Sí, se escucha a Mozart. Y bueno, él me da mucho. ¿Eso te da? Es el único. No puedo escuchar a otro autor. Solamente tengo toda la obra ahí en Mozart. En un pen tengo toda la obra completa de la Amadeus. Y en otro, y en otro momento de tu vida, ¿no escuchabas otra cosa o siempre fue Mozart? ¿O de un tiempo a esta parte? ¿El qué? La música. ¿Siempre fue Mozart? No, antes fue el barroco, fueron los Vivaldi, fueron los barrocos, fue Bach. A Juan Sebastián Bach ya no lo soporto. Ya. Ya lo escuchaste mucho. ya no. Pero en general, tanto Marta como yo hemos trabajado mucho en la soledad, en el momento en que uno está trabajando, siempre soportados por... O ópera también. Claro. Opera, ¿y incide eso, también, el tipo de música que escuchás, se lo puede ver reflejado en tu obra? En este caso, en el de Mozart, yo trato ese sumum para mí de creatividad que nos da Mozart, ese espontaneísmo, pero articulado... con un soporte en donde juega también lo racional, en donde hay una estructura artística, digamos. Totalmente. Él es como que se sonríe, digamos, y medio como que lo desecha, lo tira a un costadito, pero lo tiene ahí y empieza a jugar. En ese sentido, el ludismo de Mozart es el que se corresponde con... Claro, y a través de vos pasa a... Sí, pero él es como que juega un poco. Y yo entonces trato de... Sigo un poco mi ritmo, así un poco desde... Por eso digo que... por eso digo pintarrajeo. Claro, pintarrajeo, con... No puedo estar en una postura de un quehacer riguroso, digamos así, en donde ahí sí me... Yo creo que me acercaría a Juan Sebastián Bach. Claro, mucho más. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y no... Más bien juego. Claro, tremendo, se entiende. Bueno, y contame la última. Hemos recorrido muchísimas obras, muchísimos premios. Nos mencionaste esto de ser docente, que es importante. Hemos sido docentes. En el ida y vuelta, ¿no? Con el alumno o no. A veces te sorprenden, te nutren. Obvio. Claro. Y justamente yo creo que me mantengo, a pesar de los años que tengo, y de los largos años de trabajar en pintura, trato siempre de estar al lado de la gente joven. Claro.
claro, claro. Escuchando y al mismo tiempo dando cosas. O sea, es un grado. Enseñando, claro. Es un, ese toma y daca, el toma y daca de lo empático, digamos. Bueno, y contame cómo fue la última, de cómo vinieron a vivir a Jujuy. Contanos un poco de eso. Yo tengo formación científica a nivel medio. Soy técnico químico, recibido en Rosario, ¿sí? Tuve formación de laboratorio, tuve una formación, en este caso se une a lo que hablábamos recién. Sí, sí. Es como que en este caso lo mío podía ser una reacción a ese mundo riguroso de lo que es alguien que está en un laboratorio que tiene que cumplimentar. Claro, reglas muy difíciles. Muy errar un poquito es un problema. Después yo trabajé en la industria, trabajé como químico, he trabajado en fundición de acero, he trabajado en fundición de gris, he cargado los cubilotes, he hecho las cargas de materia prima para la fundición. Después de eso, entonces estudio arte y ahí nos conocemos con Marta, con mi señora. Y me vengo a Jujuy, sí, contratado por Altos Hornos Zapla. Claro, trabajo 5 años ahí y después me integro, o en el interín, mejor dicho, me integro a la docencia artística y dejo ese mundo y arrancamos los dos. Y al mismo tiempo tenemos nuestros 5 hijos, todos con condiciones, digamos, pero hacia el campo artístico, digamos. Claro, claro, artista. Ese simplemente. Tremendo. Pero son largos años ya. Sí, largos años, pero bueno, la pasión, sí, esa sí. No se pierde por la pintura, sí, bajo ningún punto de vista. Claro. No se pierde. No, mirá, creo que está. Bueno, está vigente. Marta, le vamos a decir Juan Carlos, ¿no? No Carlos. Sí, por favor, Marta. ¿Por qué, Juan? Juan Carlos. Son viejos reproches que me hacía Carlos, que no le decía Juan. Juan Carlos, el nombre compuesto. Bueno, ahora sí lo dejamos. Marta, Juan Carlos, muchísimas gracias. No, a ustedes por la difusión, digamos, además en el ámbito salteño, digamos. Sí. Y te dijimos hoy que nuestro hijo está allá. Su hijo vive en Salta. Claro, él lo va a ver. Lo va a ver. Nah, los nietos que están allá estudiando, nuestra nuera, todos. Que es docente, en Salta.